Dijo Claudio que ya está preparándose para la OSDE. La OSDE, la OSDE, Cruce de Tandilia, sí. Y bueno, ahora se lo decís personalmente. Marcelo, no, no, lo Palay, sabe, lo sabe, lo sabe. Organizador. ¿Cómo le va? ¿Ya está ¿Cómo anotado? Anda usted? ¿Todo bien? Bárbaro, trabajando en este momento mucho. Bien, es el momento de gran trabajo. Es el momento culminante. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la...? 10, que es la carrera vertical, en el Parque Independencia, en cual hay algunas novedades. ¿Novedades? Algunas queremos saber. Y también el 11 y 12, en el Polideportivo, las dos etapas del cruce Tandilia. ¿Cruce número? 10. ¡Qué bárbaro! Así que tirarán la casa por la ventana, digo. Tenemos intenciones de también poner alguna sorpresa ahí. La vertical, es decir, el subir por la escalera del parque. Uf, o sea, yo era un minuto, escalones no altísimos, nunca vi escalones, sí, ahí y en la movediza, también. Esos escalones altos. Tenemos una cosa, durante este año, perdón, en el 19, hubo una competencia de bomberos voluntarios. Ajá. Subiendo a edificios por las escaleras. Y ¿dónde fue eso? Y hubo una final en Chile y una persona, un bombero voluntario de Madariaga, que siempre viene a la carrera, hubo una participación, tuvo una destacadísima participación. No solamente corriendo como bombero, sino con todo el equipo. Ah, bueno. Mochila incluida. Bolsegos. Con toda la ropa que lo vemos cuando van al incendio. Sí, sí, tiene un bombero que... Con esa ropa van a correr la vertical. Ah, ¿van a hacerlo así? Gran parte de los bomberos de voluntarios de la provincia vienen a correr. Madariaga. Va a estar, la verdad que va a ser una cosa. Ay, qué bueno. Y van a largar con los de elite. Un pedido que nos hicieron los chicos de Madariaga. Juani, que es un amigo. Qué buena. Dice, yo voy a correr con el equipo. Yo soy reina de los bomberos voluntarios, tendría que ir, entonces tendrías que estar a sostener esperemos el casco. Que subas con ellos. Escúchame, y a ver, bomberos en el partido de Tandil, bomberos voluntarios tenemos en vela. En vela. ¿Vendrán de María Ignacia? No sabemos, no hay, se sabe. Porque hay una federación de bomberos voluntarios. Y ellos fueron los que convocaron. Qué tarea que hacen los bomberos voluntarios, sí. Fantástica. Y por eso dijimos, como nos habíamos enterado, que les había ido muy bien en Chile, un edificio de 50 pisos. Ay, por favor. No es la escalera de dos pisos. ¿Pero qué era? ¿El del shopping? No. No, no sé. No, impresionante. En realidad, y subieron, y quinto me parece que salió este chico. De Madariaga. De Madariaga. Es un running muy impresionante. Bueno. Bueno, y escúchame, y eso va a ser una novedad en la vertical, en esta carrera que se corre subiendo las escaleras del Parque Independencia. Recordame el año pasado, ¿cuál fue el mejor tiempo? Un minuto... Y algo, sí. Sí, 40, una cosa así, no me acuerdo exactamente. Muy bien. Se van a ir a pelear los que anduvieron ahí cerca. Y seguro, seguro. Lo de los bomberos es aparte. Van a largar, como es una carrera que va por tiempo y largan en forma individual... Los bomberos lo van a hacer con los elite. Ah, muy bien. O sea que van a largar bomberos y elite. Pero los bomberos con todo el equipamiento. ¿Eso a qué hora? A las 5 de la tarde. Bien, del viernes. Viernes 10. Sí. Bien. ¿Y el sábado 11? El sábado 11 arranca a las 5 de la tarde en el polideportivo, lo que es la largada oficial. Vamos a estar un rato antes recibiendo autoridades y qué sé yo. Con la fresca. Sí, con la fresca. Pero va a estar igual que este fin de semana. Ah, mira. ¿Vos decís? No, él quiere. Sí. Ya hicimos un aporte. ¿Y cuánto es? ¿Cuántos kilómetros? Recordanos. Recorren 10 kilómetros y medio, 21 para los que hacen 42 y 30 para los que hacen 60. Yo si no llego, larguen, chicos. Con igual, todo cariño. Te podemos esperar el domingo a las 8 de la mañana. ¿Qué hay? Arrancan. Los de 5 kilómetros, ahí pueden estar. ¿Caminantes? 10 kilómetros, 21 y 30, que son las 5 distancias. 5, 10, 21, 42 y 60. Todos corredores. Todos corredores.
¿Qué va? 5 kilómetros se puede correr. Claudio. No, 5 kilómetros vamos por los 5. Casi sí. Yo puedo correr 5 kilómetros. No, yo camino, correr, no sé, una sola vez. Camino, pero me pasan siempre. ¿Te pasa? Sí, igual me pasa. Viste que los caminantes van como alocados. No, yo no entiendo que van. ¿Por qué no corren en lugar de caminar entonces? Ay, sí, viste que... Porque te pasan como... Te pasan... ¿A dónde vas? Dije yo. Sí. Y no es competitivo. Y no es competitivo, pero igual quieren... Igual la toman como tal. Quieren competir. Sí, estaba leyendo acá que el desafío este en Chile, efectivamente fue en el edificio del Costanera Center, que es el edificio más alto de Sudamérica. Como dato de color te cuento que cuando hubo un terremoto, un sismo en Chile, para bajar por la escalera de ese edificio, unos brasileros que estaban muy asustados, para bajar 62 pisos tardaron más de media hora. Para bajar. Con la adrenalina con del la adrenalina susto. Con la adrenalina del susto del, sí, claro. Del que ya había pasado el terremoto. ¿Y ellos pero, cuánto? Y bajando. Y bajando, ellos subiendo. ¿Y el bombero cuánto no, hizo? No, no sé cuánto hizo, pero es tremendo. El edificio tiene es el edificio más alto de Sudamérica. ¿Con qué necesidad, diría mi tía? Bueno, ese bombero que... voluntario claro. Argentino, que tuvo una destacada actuación en Chile, viene a correr acá... Y varios más bomberos. Tampoco que no vengan todos, porque pasa no quedan bomberos en Ayacucho ni en... Son bomberos voluntarios. Voluntarios. Son bomberos voluntarios. Ay, que es, viste, los que hemos vivido en pueblo con bomberos voluntarios, estás en la escuela, suena la sirena que se escucha en todos lados y en algunos lugares es una bomba de estruendo. Claro, donde no hay sirena. En Tandil, en Ayacucho es la sirena, entonces yo tenía compañeros... Y salían corriendo, pero dejaban, tiraban todo. Sí, es una desesperación, una vocación de servicio tan enorme que dejan lo que estén haciendo a la hora de madrugada, a la noche, a cualquier hora. Y a veces en incendios que están días enteros. Y todo lo hacen ad honorem. Exactamente. Lo único que reciben, si están muchos años después, es una jubilación. Más que merecida, por cierto. Muy buena no debe ser tampoco. Tienen que estar muchísimos años en el cuartel. Bueno, está acá con nosotros Marcelo Palay. ¿Qué otras novedades tenemos para los de Tandilia? Ciegos, como todos los años, van a correr con su guía, van a hacer la vertical y van a correr el cruce. A las dos, muy bien. Las dos hacen, sí. Bien, que bien. También es muy bueno. ¿Quedan todavía inscripciones? Las inscripciones se cerraron el 31. Ajá. Ya estábamos ahí muy cerca del cupo. Lo que sí estamos esperando que los chicos de sistema nos den un link como para poder anotar algún tardío. Encima amigos que saben que... Claro, que pasa siempre. Anotarse. ¿Viste? Los amigos son los peores. Que estaba brindando me con colgué. El lechón. Me colgué. Me tocó hacer el lechón y me colgué. Nosotros tenemos un representante, Nano Núñez, que va a correr... ¿Se anotó? Sí. Dice que los 5 kilómetros del domingo no son competitivos y ¿no se necesita inscribirse? Sí. Hay que inscribirse ahí. Para los 5 kilómetros. Por el tema del seguro, los permisos, correcto. Todo tiene... Ay, Nano, si no te inscribes. Nano va a correr. Él la vertical la va a hacer. No sé si hará así, supongo que tipo un bombero? Gran runner. No de bombero. Él se estaba por comprar la calza, la vertical, y va a ser 21 más 21. Bien. Muy bien. Muy bien. Te digo la verdad. Vestido bombero va a ir. No, dice. Se estaba por comprar la calza y ahora se entera que los bomberos van con todo el equipo. Bueno, pero no él no va a correr como bombero. Claro, él va a correr. Corre como calzado. Representante nuestro. Pero que sí lleva la, bueno, la indumentaria necesaria. Perfecto. Exactamente. Sí, muy bien, bueno. Y vamos a tener alguna sorpresa para el sábado. Ay, te le vas a dejar sorpresa. Así nomás. Le vas sí, a dejar sí, así ¿qué cantidad como... de gente se espera? 1900. Así nomás. Sí. Así nomás. De todos lados. En realidad, sí, de todos lados, de Brasil, de... Hay algunos extranjeros lejos. ¿Ah, sí? Que están anotados, no sabemos si van a llegar. ¿De dónde? De Checoslovaquia. ¿En serio? ¿Me están cargando? Sí, sí. ¿Y bueno, quién le va a hablar en checoslovaco? Nadie. Pero si vienen a correr, no hablar. Bueno, claro. Pero le tenés que hacer... Para recibirlos. Billete. Sí, ya pagaron. ¿Entendés? Digo yo. Pagaron... Online. Sí. Online. Pero bueno, ahí alguien los va a recibir. Y vamos a tener, sigo con lo de la sorpresa, el sábado... Vamos ¿qué a pasa? ¿Qué el viernes va a haber sorpresa con todo lo que es la entrega de kit. Va a haber ahí todo un composé en remera, el BAF, medias, pantorrilleras, va todo en composé. Completito. Sí. Luego hemos evolucionado en la medalla, que hemos hecho una medalla muy linda.
con una cinta más linda todavía. O sea que estamos... Están agrandados. Y, no, 10 años. Trabajamos mucho para eso, sí, en realidad. Claro. ¿Cómo los encuentra estos 10 años? Bien, qué sé yo, la semana pasada, el viernes, tuvimos una discusión con Carlos, con Charlie, que dijimos, va, se termina la sociedad. Después de 20 y pico de años, y ahí pasa, es la pelea anual que tenemos. Claro, pero todo es por además, sí, por una cuestión por mejorar, de... por querer hacer. No, que vemos que las cosas vienen y las vamos superando, pero estamos con tantas cosas en la cabeza que por ahí uno te dice... Uno se pone más irascible. Exacto. ¿Cómo viene Charlie con el tema de la hidratación? Bien. Viste que él con el tema de hidratación Sí, es bueno para eso. Sí. Él con una botella de vino soluciona la hidratación. Ay, ay, ay. Marcelo, gracias. No, por favor. Vamos a seguirlos además, de cerca. Esto es gente que viene a Tandil, que viene a la ciudad, que bueno. Sí, sí, multipliquemos el 1900. Familias. Correcto. Toda la gente que viene con familia. Sí, no, el dato me lo pasaron mal, yo entendí mal, pensé que era hidratación. No, no, le gusta poner agua en el circuito. O sea, que haya agua en el circuito. Ah, yo pensé que era hidratación. No, no. Me pasaron el dato y yo lo agarré para otro lado. Igual estamos tratando de no poner mucha. No mucha. No mucha. ¿Y no habrá sido por eso la pelea de los dos? No, fue. Che, estás interesado en saber sí, en la pelea. Quiero saber ahora. Marcelo, che, gracias y un saludo grande a Charlie. No, por favor. ¿Eh? Gracias a ustedes por invitarnos. Y ya saben, el sábado, el viernes, ahí en la casita del parque. Del parque, ahí la... Ahí la empiezan a subir para arriba. Y sábado y domingo en el polideportivo. Sí, señor. Una gran fiesta del running. Va a ser lindísimo. Gracias, Marcelo. Gracias a usted. Marcelo Palay junto a Charlie Centineo hacen todos los años el Os de Cruce Tandilia.